Sí, ya. ¿Qué enfermedad sufría él? Sufría del corazón. Soy su hermano mayor. ¿Usted es su hermano mayor? Sí. Condolencias a usted también, a su hermana. ¿Es usted su hermana? Muchas condolencias. Y mi hermana es la más afectada de todo, porque ella lo ha vivido, he estado con ella. Y eso es su hermano mayor, todavía estoy un poco fuera de casa, un poco, pero realmente... Yo he estado ahorita en chequeo médico por parte de la empresa, en Clinife. Resulta ahí yo recibo la mala noticia que mi hermano me dice que mi hermano ya nos dejó, nos abandonó. Ha luchado todo, pero ya nos dejó. Es por su estado que se complicó, su estado de su corazón. Su corazón ya tenía, ya hace tiempo estaba... Sufría del corazón, ¿no? Sufría, sí, sufría del corazón y eso ya se ha complicado. Esto ha sido ya la tercera, cuarta, quinta vez y en esta quinta vez ya no ha respondido como debe ser. Ya se mantenía intubado ya varios días atrás, ¿no? Sí, varios días allá. Un día abierto. Así es, bro. Pero ya, por supuesto que estoy agradecido por el gesto de que me han mostrado los amigos, amistades, incluso desconocidos. Yo le estoy agradecido. Y en realidad voy a extrañar mucho a mi hermano. Él era un niño especial, era prácticamente un niño. Y sus gestos, sus cosas, ¿cómo uno va a de olvidar? Él siempre nos hacía sonreír, nos daba una cuota de felicidad. Usted sabe que es un niño especial con el síndrome de Down. Como le digo, siempre era nuestro niño. Era un poco rebelde, un poco lo que quiera, lo que puede haber sido, pero él realmente lo queríamos. ¿Qué recuerdos de Gallito? De Gallito realmente extrañé muchas cosas de él, y no va a ser fácil así nomás olvidarlo, jamás, porque es parte de nuestra vida. Cuando nosotros llegábamos a casa, momentos así de estrés, de tensión, el trabajo, o fuera de casa llegábamos, él es el que nos hacía sonreír. Él nos daba una cuota de alegría, una chispa de vida que él solo sabía irradiar, porque él era una luz, era nuestro angelito en la casa. Él siempre un bebé, un niño, y así lo recordaré, y así siempre lo tendré en mi corazón. ¿Cuántos años tiene Gallito? 34, 35 años, yo creo. 38 tiene. Yo digo, ya me resignaré, me dejó. Pero no, jamás, jamás, jamás saldrá de nuestras vidas hasta que el Señor nos dé la vida. Yo soy fondista y mañana he de correr una carrera por él. Por Gallito lo haré. Y si yo siempre soy corredor. Mañana participaré en el evento que cierra la provincia de Huaralco en Chancay. En la carrera organizada por el IPD. Voy a participar ahí y lo haré por mi hermano con más energía, con más fuerza. Mañana estaré ahí en la Plaza de Armas reunido para participar con todos los atletas. Y por nombre de mi hermano, por honor a él, lo voy a hacer. Justamente en horas de la mañana se dio la información, muy temprano, que Gallito había fallecido. Luego se desmintió. Y ahora, falsa alarma. Sí, fue una alarma que a mí, que a nadie nos gustaría recibir eso. A nadie jamás. Se rectificaron todo. Señora, y... también la vemos a usted bastante enojada, afligida ante esta noticia. ¿Qué recuerdos usted puede tener con Gallito? Todos los recuerdos con mi hermano. Con él hablaba, con él lloraba. Hablábamos como un niño con él. Yo me ponía en su condición de él, tenía que hablarle cosas, cómo la vida va evolucionando, y él nos daba mucha alegría, mucho entusiasmo de querer aprender. Nos comentaban que Gallito era muy cariñoso, ¿no? Demasiado, demasiado cariñoso, rebelde, sí, pero muy respetuoso, muy respetuoso, muy, muy sociable, siempre pensando en los demás, siempre decían falta una cosa, otra cosa, falta un chofer, falta un calador, yo quiero ir a apoyar a mis amistades. Así se iba. ¿Cuántos días ha permanecido internado aquí en el hospital de Chancay?
Desde el día viernes estamos aquí, señorita, luchando para que él pueda salir de toda esta enfermedad que él tenía, se puede decir ahora. La población chancayana también ha sentido este fallecimiento de Gallito, no solamente en la familia, sino el apoyo que también se le ha brindado en los días. Sí, sí, yo estoy muy agradecida. Yo le decía a Dios que salga todo bien, mi hermanito, yo le voy a decir lo que hice por él, le cumplí. Él me decía, hermana, habla de mí también cuando salga la tele, habla de mí. Sí, hijo, ya te cumplí, papá. Ahora todos escuchan. ¿Qué anécdota viviste? ¿Es algo que te haya marcado mucho con Gallito, con tu hermano? Anécdotas. Que siempre me ama, me quiere y siempre saca cara por mí. Eso no voy a olvidar. Ambos nos defendíamos. Señora, para las personas que quizás han conocido y quieran acompañar en este momento de tristeza, ¿su cuerpo dónde va a ser velado para que los familiares, amigos también puedan acompañarlos a ustedes en este momento de tristeza? Muchos conocen nuestra dirección, pero lo voy a decir igual. Peralvillo, Comité 10, Calle Huánuco, Manzana 3, Lote 18. Ahí vive nuestro popular Gallito. Él siempre venía con taxi, lo dejaba hasta la puerta de la casa. Si saben, por favor, siempre él pedía por ustedes. Ahora, por favor, vengan a acompañarlo en este mal momento, que no se sienta solo como más antes, ¿no? Siempre solía sentirse así, solito a veces. Nosotras, cuando reiterar nuestras condolencias a ustedes, a toda la familia, y bueno, ya las... Muchas gracias, y las condolencias también a los familiares de Gallito. Muchas gracias. Mañana dedicaré la carrera a mi hermano. Mañana dedicaré a esta carrera, se lo dedico a mi hermano. Mañana voy a participar en la carrera y estaré. Con fuerza, hermano. ¿Usted va a participar en la maratón el día de mañana? Mañana voy a participar en la maratón y participaré en honor a mi hermano. Estaré por él. Me dará fuerza para seguir adelante.